por qué tira así, porque ve la sombra de la lancha. El bicho se defiende, vos tenelo ahí. Esto es un documento histórico, acordate lo que te digo. Esto va a tener que salir en todos los canales de televisión. Mati, prepárate. Gustavito, prepárense. El debut, Miren. Se va a arrimar, Yo les voy a decir cuando falta poquitito. Y se pone la nuca de nuevo, Mirá. ¿Qué tal, gente del pescador? ¿Cómo andan? Bueno, les voy a comentar algo. Estuve pescando en el canal Mitre. Realmente, como pueden ver, una pieza realmente muy extraña para esta zona, pero que hay muchísimas. Les sugiero a la gente que tenga cuidado cuando se metan al agua, siempre calzado y en lo posible con un palo, un bichero o algo así, golpeando adelante, porque realmente estos bichos en la cola, fíjense que yo cuando la levanto al revés, no con la parte que me mire los ojos hacia arriba, sino con la boca la pongo hacia arriba para desengancharla, porque ella con la cola tira así para arriba. En la cola es donde tiene el espolón que se abre, y acá abajo y el espolón es donde esto está cerrado y se junta todo el barro y es el famoso tétano, que cuando nos clavan eso te produce un ardor que es impresionante de la infección que te va a venir. Entonces tengan siempre cuidado con la cola de este pez, levántenla siempre con la boca hacia arriba, la apoyan en la embarcación, le pegan un golpe hacia el anzuelo, lo sacan y el pez se va al agua, salvo el que se la quiera comer. Es muy rica, pero yo no lo como. Un pez realmente con una pelea muy linda, habré estado casi 15 a 20 minutos peleándola. Así que bueno, está la carnada que utilicé, un bagrecito amarillo, le puse una trampa con anzuelo doble y el resultado lo tienen ahí. Gente del pescador, ofertas de Mariano Pesca, exclusivas, únicas. Miren, vamos a tomar uno de estos así que se lea bien. Mira, anzuelos Omner. Ideal para la pesca de la boga y de la carpa. Vienen con traba carnada, el ojal torcido. Tengo en tres medidas, el número 4, 6 y 8. Para la pesca de carpa, de boga, de lo que quieran. Tiene una potencia este anzuelo que es brutal. Una punta con un filo láser extraordinario. Escuchen, Contado efectivo y no me vengan con pavaditas. ¿Me escucharon? No vengan con pavaditas. 700 pesos, no existe directamente. ¿Qué decir, Gabriel, de esto? ¿Existe o no existe? Un regalo. 700 pesos, los esperamos hasta agotar stock. Tengo poca cantidad, más o menos 500 sobrecitos de cada una, pero bueno, los esperamos, ¿ok? Hola, amigos del pescador, de Sana Pesca, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión vamos a mostrarle un par de combitos y algunos triles y cañas por separado, por ejemplo, lo que es la pesca de embarcado. Tenemos la opción en la marca Waterlog, el reel es el Tracker, reel de muy buena capacidad, carretel metálico, manija de metal, la caña es de grafito, todos los modelos que ven acá son cañas de dos tramos, pero también disponemos en un tramo, es una caña de grafito para pescar con multifilamento o con nylon, cualquiera de las dos opciones que precisen, la verdad que pueden usarlo tranquilamente. Esta es una opción en la marca Waterlog, tenemos una opción en la marca Omoto, y la marca Colony, por ejemplo, como era este, el reel es Colony, la caña es Omoto, también es una caña con muy buena potencia en dos tramos, con pasajeros de óxido de aluminio. Después tenemos alguna opción en caña un poquito de más blanda de punta, aquellos que les gusta hacer trolling o que necesitan algo más suave a la hora de sensibilidad. La caña es de la marca Colony también, es una caña de 15-45 libras en grafito, con mango de corcho. Thank you.
Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22. Trigésima Fiesta Nacional de Pesca de la Boga. 24, 25 y 26 de marzo. Más de 3 millones de pesos en premios. Elección de reina, pesca del mojarrero, pesca en kayak y pesca embarcado por trío. Cupos limitados hasta 200 lanchas. Organiza y fiscaliza Asociación Peña La Tortuga. Más información en nuestras redes sociales. Trigésima Fiesta Nacional de Pesca de la Boga. 24, 25 y 26 de marzo. ¿Qué tal, amigo pescador? ¿Cómo andan? Bueno, en este bloque visitamos nuevamente La Feliz de la mano de Sergio de la firma Sandocán Pesca. Esta vez para una de las pescas más lindas que tenemos en el mar, la pesca de túnidos, como son el pez limón, el ancho de banco, el bonito. Son las especies más rápidas que tenemos en el mar argentino y sobre todo porque se pescan con artificiales. Una pesca hermosa, realmente. Muy deportiva, muy combativa las especies. Y bueno, queremos mostrarle con qué se pesca. Se llama el señuelo, acá está. Es un jig, J-I-G. Es un plomo pesado de unos 250 gramos. Imita, puede ser un pejerrey o una anchoa. Observen que tiene un ojito. Esto de acá se ata hacia el reel y tiene una parte flexible, como ven, con el anzuelo. ¿Cómo se trabaja? Se lo arroja y se deja descender a media agua, o sea, si estamos en 20 metros se pesca en la pared entre 18 y 5 metros, ahí se lo hace trabajar, se lo desciende, va cayendo de esta manera y con golpe de caña se lo recupera hacia arriba. Esto hace que vaya realizando movimientos erráticos y entonces es atacado por los depredadores. Una pesca muy linda. Observen esto, que esto es flexible. ¿Qué pasa? Los peces en el mar atacan y succionan, ¿no? Cuando succionan, lo primero que se le va a meter en la boca es el anzuelo. Entonces, viene trabajando así, el pez ataca, succiona y se lleva el anzuelo. Una pesca espectacular. Se la recomendamos acá con Sergio de la firma Sandocán, que la tiene muy clara, hace muchos años que está ahí. Y bueno, como van a ver en imágenes, muy buena pesca de pez limón y de también anchoa de banco. Por supuesto, ya han visto en imágenes anteriores la pesca hermosa que hicieron de salmones, otro tipo de pesca que también se puede pescar con jig. Y tenemos pendiente una tercera nota de pesca de variada de mar en la orilla, más cercana a la orilla, que también es muy rendidora, con muchas especies y muy divertida. Esperamos que disfruten de la pesca. Muy bien, ¿eh? ¿Primer limón? Primer limón. Bueno, felicitaciones. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones. A ver, mostrámelo. ¡Esa! Mostrámelo. Muy bien, ¿eh? Vamos todavía. Córdoba, va a hacer propaganda Córdoba. Bueno, ahí. ¿Primer limón? No, bueno, bueno.
no, este año sí. Muy bien, felicitaciones. ¿Otro más? A ver. Muy bien, ¿y allá qué viene? A ver. La pelea acá. Limón, mira cómo pelea ese limón. Mira qué lindo, arriba de una, arriba de una, arriba de una. Muy bien, bien ahí, bien maestro. Vamos todavía. Pesca de jig, pesca de plata haciendo jig, pescando el limón, temporada 2023. Rebelde. Muy bien. Vamos, arriba. Bien, una anchoa, bien ahí con la anchoa. ¿Podés mostrármela? Ahora que se muerde, ¿eh? ¿Y? ¿Pidió? La masa. Muy bien, vamos. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Vamos a mostrar unas sillas para camping, para la playa, para cuando nos vamos a pescar, porque están muy prácticas. ¿Qué tienen de particular estos dos modelos que tenemos acá? Por ejemplo, acá la roja es de toda de aluminio, de 4 posiciones, aguanta hasta 120 kilogramos, son muy muy resistentes. Viene con el apoyo acá en la nuca, un posavasos, el apoyo es de madera, ¿sí? Pero lo que tienen de distinto a las sillas convencionales es que cuando lo cerramos, lo hacemos mochila, ¿sí? Y acá atrás tenemos un bolso muy amplio. Son de la marca Bambú, de muy buena calidad. Tenemos un bolso muy amplio como para guardar un montón de cosas. Ese modelo es de 4 posiciones y no tenemos así en caño de acero de una posición un poquito más chiquita. Pero lo mismo, se hace mochila y acá tenemos un bolso muy amplio como en el otro modelo. ¿Sí? Realmente están excelentes, acá tengo una manija para llevarlo. Muy, muy cómodas. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar bogas en los malecones de Berisso. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. Novedades en La Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Thank you.
¿Cómo están, amigos pescadores? Bueno, en este bloque volvemos a Berisso. Una temporada de pesca de boga, si bien que no tiene mucha cantidad, pero con unos portes excepcionales. Van a ver en imágenes la captura de Sebastián Romín, el guía de la zona. Midió 73 centímetros, un bogón tremendo, una pelea formidable. La verdad que es una de las pescas más lindas que podemos hacer en el Río de la Plata. Hay que trabajarlo con la estrella floja, tener paciencia, dejar que el pez lleve cuando está en su pelea y esperar y trabajarlo. Y bueno, luego se lo iza con un pequeño copo para poder izarlo a bordo. Es fundamental contar con equipos adecuados, trabajar con la estrella floja. Y bueno, la pesca no está fácil, no hay muchas, pero compensa los tamaños. Realmente hay unos bogones muy buenos. Y también hay carpas muy grandes, se han sacado carpas de hasta 15 kilos. Así que otro atractivo que tiene en este momento Berisso. Marzo es un mes que suele estar muy bien en cuanto a la temperatura, así que yo creo que vamos a tener buena pesca durante el mes de marzo, ya esperando los primeros fríos para ir detrás de los pejerreyes. Así que esperamos que les guste esta nota y agradecemos el material a Sebastián Ronín. Miren qué mañana, estamos acá con Nico, el Vasco está allá con una boga. Yo estoy con otra boguita acá, el Dani me va a dar una mano. Ramón, Oscarcito, nos están acompañando hoy. Bueno, fíjense, a ver si podemos hacerla que se vea. Miren qué boga, impresionante. Ahora vamos a hacer la boga. Miren lo que es ese timón, terrible timón, impresionante. Hoy muchas bogas y carpas. Dani, una boga. Está loca la comadreja. Mira, boguita. Hermosa boga. Hermosa boga. Ahí la vamos a juntar. Epa. Dale, loca. Vamos por. Miren qué bogón. Esta se la voy a dedicar a mi amigo Fabi, que debe estar en la oficina de astillero, trabajando. Pero bueno. Esta para vos, Fabi. Ahí va. Bueno, gente, miren qué bobo. Miren qué bobo. Ahí va, espectacular, hacemos la foto. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Todas las carnadas para pesca de verano, morenas, anguilas, lombriz, maza, harinados, filet de sábalo, maíz. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297.
En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y la zona Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y está plantado acá, no quiere saber nada de la tipa, no sabemos qué todavía. Es una marca Campinox. Sí, amarillona era. Bueno, ahora seguimos, la levantamos y seguimos. Ya está la Valentina. Hola, bueno. Claro, sí, Dani, recién acaba de sacar. Venimos con esta carpita. Vamos a levantarla. Bueno, listo. Seguimos, gente. Río La Plata. Muchas carpas. Y con Dani, miren qué bogón. Esta se la voy a dedicar a mi amigo Fabi, que debe estar en la oficina de astillero trabajando. Y bueno, esta para vos, Fabi. Ahí va. Matador, me parece que está con una boguita. Me parece que estamos con boga ahí. Alcancé a ver negro. Me parece que vos, mira esa caña como se dobla. Vamos a ver si es boga. No, de ahí no. Ah, se aflojó. Bueno, listo. Déjala la bur. Que se lleve, que no queremos que se vaya. Ahí está, amigo, para vos. Mira qué bogón, amigo. Qué bogón. Estamos con otra boga. A ver, Dani me va a hacer la gauchada. A ver si la podemos copiar. Mírenla. A ver si se puede ver. Esta se la dedico a mi amigo Duilio, que recién me acaba de mandar un mensajito. Esta se la voy a dedicar a él. A ver, Julio, mirá. A ver, pues sí, vamos a llegar. Ahí está. Mirá, Cevita, mirá qué paisaje. El atardecer, el río hermoso, una turbina en creciente y a caña doblada. Mirá, qué espectacular. Después dicen que en los malecones no hay boga, hay que pescarla. Y hay que venir. Si la querés pescar, hay que venir. Si vienen una vez sola. Mira qué linda boga. Bueno, seguimos. Esa boguita. Bueno, ahí la vamos a levantar.
Está el tiquito. Sí, sí, sí. Labio. Vení, tráela. Déjala venir. No. Bueno, gente, miren, comparación entre una carpa y una boga maleconera. Hoy muy buena pesca le metimos con los muchachos acá. Así que bueno, seguimos pescando. Bien, Dani. Miren, gente. Creo que está. El río hoy. Puesta el sol. Hermoso. Día mágico. Bueno, seguimos acá.